¡Bienvenidos, cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo mundial! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco, esto es Serial Mark y hoy hemos vuelto a hacerlo. Vamos a ver, que aquí la gente me ha escrito que, oye Marco, lo haces de puta madre, ¿eh? No, lo hago fatal y muy mal además, o sea que no estoy improvisando, que de verdad es así. Hoy también hemos vuelto a hacerlo, hoy también hemos preparado todo para ustedes y hoy también un menú tres platos con Davide. ¡Entra Davide! ¡Hola a todos! ¿Qué tal, Davide? ¿Qué tal, Marco? Vale, muy bien, ¿qué tal? Oye, primero de todo, yo te agradezco la ayuda porque mi madre me ha llamado y me ha dicho, hostia, ese tiene que ser el mejor chef del mundo para poder soportarte a ti en la cocina. Un piacere. Un verdadero placer estar aquí con vosotros. Y con Marco, que de verdad siempre más seguimos, más será un cocinero de verdad, Marco. Madre mía, ¿estáis listos para que yo abra mi restaurante? Guapo y cocinero, aquí lo vamos a ver. Madre mía, esta, por una vez puedo decir más encanta, guapo y cocinero. Encantado, de verdad. Cuéntame, bueno, que hoy, no tengo ni idea, como siempre. Hoy, como siempre, vamos a preparar tres platos. ¿Sí? Ingrediente fundamental de hoy, lo que tenemos seguramente, creo, casi todo en propia nevera de casa, el ciervo, ¿no? Huevos, ¿vale? Entonces huevos, preparamos tres platos, ¿vale? Y aquí lo vamos... O sea, tres platos a tres base de huevos. A base de huevo. Entonces, vamos a hacer una parte básica, ¿no? ¿Sí? Que es la mayonesa. Haremos una mayonesa súper, súper rápida con la ayuda del mini pimmer. ¡Qué guay! Luego... la vamos combinando con un poquito de tomate ketchup y un poco de kimchi para darle un toque picante, que luego os explicaré lo que es. Y vamos a hacer una salsa cóctel por unos langostinos cocidos, ¿vale? Luego, plato del día. ¡Plato estrella! Dedicado a mi grande cocinera Francesca, que es de Roma. Entonces aquí la tenemos, la carbonara, que es a base de huevo. Sí, vale, hasta ahí, sabía yo también. Tiene el embutido guanciale, ¿vale? Es un embutido. No es bacon, ¿verdad? No tiene vale, nada que ver. Hoy, por favor, por favor. Madre mía. El guanciale, que es la papata del cerdo, que está curada. Sí. ¿Por qué se llama carbonara? Por el tema del trocito de pimienta negra donde está rebosado el guanciale, que cuando se cortan, esta pimienta negra ensuciará toda nuestra pasta y además le vamos a añadir más pimienta negra, que parece el trocito de carbón. De esto se cuenta el nombre, ¿no? El carbón de la carbonara, ¿no? Entonces, los ingredientes son tres fundamentales. El guanciale de cerdo, el queso pecorino de Roma, pecorino romano del consorcio pecorino romano, el pecorino, este lo conozco. ¿Por qué se llama pecorino? Es de pecorino romano, huevo, pecorino y guanciale, y claro, por supuesto, el matrimonio perfecto. Son los espaguetis. Esto, bueno, estos están hechos en casa, sí, imagino que lo has hecho tú. Acabo de hacerlo, sí, luego un día haremos una con los espaguetis. Por favor. Un procedimiento súper, súper sencillo, pero claro, que se tarda un tiempo. Entonces hoy, como vamos para hacer tres preparaciones, claro, hemos preferido. Una cosita rápida solamente, para quien no lo sepa, pecorino, pécora significa oveja, claramente, entonces queso de oveja, bien, por supuesto. Man. Es como, madre mía, yo... He venido, es que no me ha dicho lo que íbamos a hacer, pero preparad. Bueno, vamos a empezar. No, espera, falta el final, el gran dessert. Ah, falta. Grand dessert que vamos a preparar estilo... ¿Otro fuego? No. La gente le ha encantado el fuego. Una crema catalana. Bueno, hay el suflete ahí por esto, porque luego es como una crema catalana, pero la llamamos crema bruciata all'italiana, al sabor... de amaretto, que qué es guay. Un bizcochito amarguito italiano, ¿lo conoces el amaretto? Sí, lo he comido. Un bizcocho piemontese, donde mis orígenes son de allí, entonces el norte de Italia, el amaretto era el bizcochito que se comía en casita, de la abuelita. Por ejemplo, en mi dedicado. Pueblo solamente amaretto, sin bizcochito, directamente. Este es el licor amaretto también, es un licor. Muy bien. Que estamos hablando demasiado, empezamos. La primera preparación que vamos a hacer cuando preparamos un menú en casa y tenemos que llegar con todo listo, se empieza siempre desde el postre. Entonces, la preparación de la crema catalana o crema bruciata, llamémosla como, prevede
es muy, muy sencillo. Ya hemos preparado todos los ingredientes. Yo lo voy a decir porque esta vez, como es pastelería de un cierto tipo de nivel, en el sentido que tenemos que hacer una crema. Por eso me has elegido a mí. Has dicho, te tengo a ti, Marco, vamos a hacer algo de nivel. Que dar un dosaje, ¿no? Vale, muy sencillito. Ponemos 125 ml de leche. 125. Leche entera, ¿no? Leche entera, mejor si es fresca. Fresca. Vale. Luego, Marco, coge. Cuéntame. ¿Sabes hacer una yema de huevo? No, la... Así, la última vez ha ido genial la última vez. Necesitamos solo la yema de un huevo. Perfecto. Vale. Mira, cuando para virar, siempre revisar bien que el huevo está bien fresco. Sí. Que está bien. Lo ponemos en el leche. Le añadimos un 75 gramos de azúcar. Muy bien. Y 7 gramos de fécula o maicena, ¿vale? Fécula de patata o maicena. Fécula de patata, maicena. Maicena, que es almidón de maíz. Claro, todos lo sabemos. O sea, ¿cómo vais a no saberlo? Cuando vosotros ya hacemos esta mezcla, la mezclamos bien, sí. Luego ¿qué hacemos? Yo, como me gusta el sabor del amaretto, le vamos. Este lo podemos encontrar en algún lado aquí. Bueno, en Madrid, nosotros estamos. ¿Los amaretto? Sí. Sí, bueno, hay muchas tiendas de productos italianos en Madrid. Pero de todas formas, yo pongo una galleta amaretto. Si en casa tenéis una galleta de chocolate, de algo que le dé un poco un sabor. A galletas María. ¿Quién no tiene una galleta María en su casa? ¿Quién no tiene una galleta María? A ver, el sabor de galleta María a mi hija le encanta. Sí, sí, no lo dudo. Sí, a mí bueno, también me encanta. Entonces, todo mezclado bien, vamos a los fogones, ¿vale? Directamente pim pum en el fuego. Ahora se calienta bien, lo dejamos hervir un minutito. Una vez que ya se hierve, hay una tacita ahí, ¿la ves? Lo vamos a poner a la taza que luego se enfría. Ha sido de ayuda, ¿eh? Sin mí no hubiera salido nada. Bueno, el postre, ¿cuánto hemos tardado? Un minuto. Sí, un minuto. Un minuto. O sea, ya tenemos el postre, ¿eh? Pero vamos a tardar menos a preparar la mayonesa. Hoy te voy a... Mava, no me jodas. Tú no sabes lo que yo gasto en mayonesas al mes. Doy asco, ¿eh? Como mayonesa, como... Yo creo que la mayoría de la gente en casa lo tiene, un mini pirmer, ¿no? Sí, sí. Es muy sencillo. En mi casa está en una teca encerrado. Tiene la llave mi novia porque tiene miedo a que me corte un dedo y lo guarda ahí. Soy peligroso. ¿No has visto con el huevo lo que he hecho la última vez? Imagínate con eso. Bueno, la verdad que la crema bruchata, ahora bueno, hay que ponerla. Se prepara, esta preparación lo podéis preparar también día antes, ¿eh? Un par de días antes se le pone y lo ponéis en la nevera. En la nevera. Vale. Se va rapidito. Ahora ves que ya está empezando. Está hirviendo entonces. Está hirviendo ya. Está más espesor, ¿no? Claro, se va a espesir y ya la tenemos, Marco. ¿Eh? ¿Visto? Una pasada, sencillita. Digo, huele. Huele de una forma impresionante. No hemos hecho nada, tres cosas. Madre mía. Pues, además que yo creo que de verdad el huevo en la cocina, yo creo que es uno de los productos que más utilizamos nosotros. ¿Cómo? Hombre, para la pasta, ¿no? También, para me imagino. Para la pasta, para muchísimo. Entonces, aquí lo tenemos. Está hirviendo, chicos. Os lo prometo. Está haciendo burbujitas, pero mirad cómo se ha espesido. No cremita, sé si se dice bien. Una cremita preciosa. Entonces, ya cuando está en cremita, lo vamos a disponer en su tacita, que así luego se va a enfriar. Parece y una luego nata, ¿no? Una natilla. Una natilla. Sí, la crema bruchata. El espesor es este, de una cremita que se deja enfriar y luego con el soufflé la vamos a quemar con el azucarito morado, muy, muy bueno. Bueno, preparación número uno hecha. Ahora, vamos a la número dos. Vamos a la número dos. Y sí, quiero ser la más rápida todavía de la crema bruchata a la marina. No me jodas, más rápida aún. Más rápida aún. Entonces, vamos a coger, mira, ahí. Ahí, ahí. Yo. Muy bien. Vale. ¿Veis? Ya antes me decía cógelo, ahora ya lo coge él solo. Lo cojo yo porque... Ya, porque soy muy bueno. Esto es muy fácil de hacer, pero hay que tener cuidado a los pasos. Entonces, yo os explico cómo se hace, explícame, ¿vale? Explícame. Entonces. Otro huevo. Un huevo, un ¿vale? Huevo. One egg. Lo abrimos y miramos bien que no tenga ninguna imperfección, que huele bien, que sea... O ninguna imperfección que huele bien. Ninguna... Tenéis que ver que no tenga mancha. Esto hay que tener cuidado, hay que ponerlo, sí, romperlo, en el vasito del mini pilmer clásico, ¿vale? Y lo tenemos entero,
enterito, ¿eh? Ahí que le vamos a añadir ahora. Estos pasos, ¿no? Difíciles, aquí de mano. Le vamos a poner 210 ml. ¿210 de qué? De ml de aceite de girasol. Girasol, el mejor, ¿vale? El mejor. Hay que hacerlo así, huevo. Huevo. Aceite. Sin romper entonces la yema. Sin romper la yema, sin romper nada. Tiene que estar todo separado, ¿vale? Encima de todo le ponemos 15 ml de zumo de limón. Zumo de limón. Una pizquita de sal. Pizquita de sal. Hostia. Vale. Y ahora lo que hay que tener cuidado, que todos los elementos estén ahí, no estén mezclados, hay que poner, vale, vamos a ponerle. A mini pimerarlo. Mini pimer. Cuidado, ¿eh? Allora, ahora con mini pimer vamos a la base de todo. Quiero emplear como mucho 10 segundos en una mayonesa, ¿vale? Entonces, que parte el cuento, vamos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La tenemos, la tenemos, 10 segundos. La mayonesa está, ¿vale? Nada de más sencillo. Madre mía. 10 segundos italianos en realidad. 10, 15 segundos. Podemos ser. No, pero impresionante. O sea, yo por eso gasto 2 o 3 euros todas las semanas. Sí, no. Por esto digo, es tan sencillo hacer una mayonesa. Y además le hemos hecho, ¿sabes? Casera. No. Jodas. Yo estoy flipando. Yo. 15 segundos, no, menos de 10 segundos. No, sí, no, 10 segundos. Estaba emocionado. Pues tú has contado muy rápido, hay que ponerle el timer de verdad. ¿Cuándo lo vas a contar? Pon el timer. Es que la gente me dice, no, tú estás compinchado con David, tú sabes. No, chicos, os prometo que yo flipo porque no tengo ni idea de cocina y más de lo que va a hacer aquí, ¿eh? No tenía ni idea. Y si lo hubiese sabido antes, me hubiera ahorrado como 2.000 euros, creo yo. Que verdad que es muy sencillo hacer una mayonesa, ¿eh? Pues está hecha con huevos, está hecha con cariño. Está ¿Cuánto hecha? Puede durar esta en la nevera? ¿Igual que la otra o cinco? Bueno, es que no lleva conservantes, claramente. Cuando utilizamos huevo fresco, huevo crudo, siempre es mejor comerlo en el día, entonces las 24 horas, pero un día antes, pero el día siguiente está bien. Pero claro, no vamos a mantener huevo fresco por muchos días. Además, porque se tarda de verdad un segundo. Entonces, un huevo, no hacer cinco huevos, que si no es un camión de mayonesa. Vale. La vamos a hacer como la salsa Aurora para combinar. Entonces, Aurora es la salsa rosa, ¿no? La salsa rosa, pero la hacemos de una manera un poco distinta, ¿no? Le vamos añadiendo, bueno, un poco del ketchup. Un poco de ketchup. Wonderful. Ketchup, o como lo dicen aquí, ¿no? Ketchup. Que nos gusta mucho. Sí, me encanta. Es un ketchup un poco. La mayonesa, ¿no? ¿Es americana? La mayonesa es francesa. Francesa, Ale, ¿veis cómo me lo sé todo? Y le ponemos el kimchi, que le da un toque picante. El kimchi es una salsita que es una salsita china, se compra en la tienda china. Le das un sabor, sabe a ajo, un poquito de ajo, un poquito picante. Pero no muy picante, necesitamos, ¿vale? Que da un toque. Para hacer una mayonesa, una salsa rosa un poco distinta, ¿no? De un sabor un poquito. Combina muy bien. Bueno, esta la tenemos lista. Ahora, si quieres, Marco, podemos limpiar las gambitas que la tenemos aquí al lado. Estoy preparado con las gambas de la última vez. Vengo preparado. ¿Qué hacemos con las gambas? La vamos a limpiar. Sí. ¿Vale? ¿Cómo se limpian las gambas? ¿Te acuerdas? Creo que sí. Sin la cabeza. Más o menos, sí. Más o menos. Y ahora vamos a preparar, hemos hecho la salsa rosa, o salsa rosa, vale, un poquito el toque picante de kimchi, y vamos a preparar las gambitas que hemos comprado, un langostinos, cocido, ¿vale? ¿Son langostinos cocidos? Langostino cocido, hoy está encendida la cámara, lo prometo. Por fin. Bueno. Lo que no vamos a hacer que la cáscara de las gambas la guardamos para hacer un caldo luego, ¿sabes? Ah, vale. Aunque siempre lo limpiamos. No tira siempre con el discurso no tiramos nunca nada. Vale. Es que eso me encanta, el hecho la de limpiamos, no tiramos nada. La ponemos aquí. Ah. Te ayudo yo, juntos, lo hacemos juntos.
porque trabajamos en equipo. Sí, ya ves, voy por la primera todavía. Somos un gran equipo. Grande. El gran equipo de Davide Bonato y Davide Bonato. Y Marco. Madre mía. Chicos, si puedo yo, para vosotros lo tenéis clavado. Una tontería. Bueno, si puede él. Yo ya he limpiado dos, Marco ni ha limpiado ni una, vamos. Pero me has dado la mala. Sabes que te quiero, Marco. Además, estás aprendiendo muchísimo. Sí, no, yo me ha escrito María para decirme que la cocina, que su cena de San Valentín ha sido genial. Sí, ¿verdad? Y digo, vaya chaval, que no estaba ni publicando una foto, pero la dejada impresionada a su novio. Fui al restaurante. No, es verdad. Ha cocinado. Bueno. Mejor que no veáis lo que he cocinado. Ah, es muy buena, me soporta la verdad, María, increíble. Preparación básica con los huevos, hemos hecho. Rapidísimo, Rapidísimo. Madre bravo. Mía. ¡Qué campeón! ¡Qué campeón, de verdad, De verdad. Oye, cuando quieres ayuda en la cocina me llamas, ¿eh? En el restaurante, que sé que en el Gioia necesitáis siempre. Bueno, para hacer la acompañamos con un poquito de lechuguita, ¿no? Este es el cogollo, ¿lo conoce? El cogollo. Sí. De lejos, de vez en cuando lo veo, lo saludo en el supermercado. Es muy práctico, se utiliza, es súper sencillo, combina muy bien con la salsa rosa. Claro que... Cogemos dos hojitas, ¿no? Para... ¿Sabe cómo voy a hacerlo? Con algo como una copeta, ¿cómo utilizamos? Este es el ideal, ¿sabe? Es ponerlo en el centro mesa, en una copita martini y con las gambitas la ponemos. Esto ya es... Esto lo movemos aquí, al lado de nuestro perro. Aún no le hemos dado el nombre al perro, ¿eh? Estamos todavía en búsqueda de capturas de un nombre. Yo no sé, a mí el perro ahí me molesta bastante, pero vale. O sea, Marco, a mí me gusta a Marco y ahí le se queda. Gusta, a Marco le gusta. Entonces, también, le ponemos la lechuguita, un poquito de salsita rosa, así, está bien en el centro. Y vamos, dámosle que... Al centro y para adentro. Y poi Marquito hace este trabajito, le pone las gambitas, así. Oh, ¡hostias! Bombonier. Ahora entiendo por qué tú tienes tres guías y yo no tengo ni el libro que es una de las cosas más sencillas que se puede hacer. Claro. Pero lo que digo yo, que por lo menos está hecho casero, ¿sabes? Como digo. A ver, sencillo, tengo que admitir que es sencillo, pero es la idea que hace el artista, ¿no? Digo yo. Y yo no tendría nunca una idea así. ¡Qué bonito! Con su lechuguita, le ponemos dos hojitas. Chicos, puedo hacer el gran Gatsby ahora. ¿Me pueden hacer la foto ahora así, ¿sabes? Con la copita. Un poquito. Y... para encima y lo vamos a enseñar bien, algo que bien puesta. Si tenéis, bueno, podéis poner un poquito de naranja cortada, un poquito de limón. El santo graal. No. El que estaba así, Leonardo DiCaprio. Bueno, este es un cóctel de gamberetti a l'italiana, de comer ideal, muy sencillo, pero hecho en poco tiempo y una idea simple y al final muy romántica también para seguir a comerlo en pareja. Parece lo que Leonardo, un poco. Parece DiCaprio. Que sí, claro que sí. Bien, igual. Y ahora... ¡Wow! ¡Wonderful! Ya hemos sacado tres cosas así, nada. Bueno. ¡Pim pum! ¡Pim pum pam! Ahora vamos dando una limpiadita aquí. Perfecto. ¿Qué toca? Ahora, el gran plato. Gran plato, la carbonara. Todo el mundo habla de este plato, como en España le van añadiendo muchísimo ingrediente. Hemos visto champiñones, este, el otro. Al final no. La carbonara son tres ingredientes, nada más. Nada de nata, nada de cosa... El guanciale. Como os he dicho, que es el embotito para la carbonara. Se encuentra en tienda, en muchísima tienda, en todo el mundo lo hay. Si no, lo podéis comprar por internet. Correcto, no es una hogaza de pan, como he dicho yo. En cuanto he entrado, he dicho, qué bonita esta hogaza de pan. Esta es papada de cerdo, entonces la parte de la papada, que está curada con pimienta negra, ¿vale? Entonces, ¿cómo se corta? Podemos cortar, yo lo quiero cortar a la mitad para que lo vean bien como sí, wow. Es bien grasienta. Porque esta... ¿Qué diferencia hay con el bacon?
Bueno, el bacon y la pancha, la barriga, antes de todo, es todo otro, un'altra parte. Otra parte. Pues luego non tiene nada que ver completamente. O sea, estamos hablando de un producto donde se puede ser de esta dimensión, cuando estamos hablando del bacon que puede ser de esta dimensión. Ah, no. De toda forma, no, porque la gente lo confunde, ¿no? ¿Por qué se confunde esto? ¿Por qué lo confunden tan fácilmente? La praticità di encontrarlo in un supermercato, perché il bacon è entrato nell'uso comune di cada sandwich, di cada cosa, ha quitato, è più facile di encontrarlo. Però oggi, nel giorno di oggi, già si può encontrar. Cioè, che non tenéis más excusas para cocinar con il bacon, vale? De todas formas, non voglio dare l'alternativa, perché molti dicono, no, os voglio dare un'alternativa, sino, no, la carbonara, no hay alternativa. Perché sino Francesca, Francesca me mata dalla mia cocina e mi dice, se has dato un'alternativa otra vez, tu, no, nosotros vamos a decir, se hace con el guanciale. Entonces, no vaya a ser que venga la romana, ¿no? Y nos clave el cuchillo. La cosa como son, nada de bacon. Nada de bacon. Lo hemos dicho y lo suscribimos. Vale, nada de bacon, vale. Vale, claramente no es que tengamos que comprar todo este pedazo trozo. No. Ya vendrá un trocito porque si yo tengo que hacer esta operación, claramente los dedos serían ya 6. Como estamos aquí, estamos en YouTube, estamos en Serial Market, todo. Comprarlo por internet que os llega, además, claro, que sea guanciale romano de Roma, ¿vale? Entonces, para hacerlo por una persona, las lonchitas que vamos cortando, lo ves que tiene una dimensión, lo voy a enseñar bien, que no está ni fina ni gruesa. ¿Cómo se dice? Tiene que estar al punto. Lo vamos a hacer pequeña tirita, ¿vale? Vale. Pero ni tampoco demasiado pequeña, claro, porque sin miedo, ah. Sin miedo, pero manteniendo el cuchillo. Y tenéis que probarla en Joya, porque vais a flipar. Bueno. Os pondré ahora una foto, seguramente estará apareciendo por aquí en algún lado la foto de su carbonara. Es impresionante tu carbonara, ¿eh? Carbonara impresionante. De Joya y algo diferente, ¿sabes? Ya, no, me imagino. No te voy a pedir aquí los secretos del Joya, por supuesto que no. Bueno, la verdad que... Como hemos dicho, esto es un plato que podéis repetir en vuestra casa. Sí, sí, sí. La carbonara del Gioia habla de la historia, ¿no? De la carbonara. Entonces, en el plato vas a encontrar un falso carbón que le hemos añadido nosotros. Entonces, ahí se encontrarán pesitorar. El pecorino lo tenemos en aire. Entonces, estará como una espuma arriba del todo. Justo porque, como te decía, los 5 sentidos y todo la experiencia que vas a vivir... Claro. Tenemos que ponerlo en la cabeza de la gente, por esto, ya, paso a paso, llegamos a todo, Marco. Increíble, yo lo he vivido y es una experiencia brutal, vais a salir de ahí hipnotizados ya por lo que es la historia. Eres muy bueno, Marco, muy buena persona. Muy bueno comiendo, cocinando. Ya otra cosa, gracias, David. Allora, ahora estamos, ¿no? Al punto que ponemos a hervir el agua para la pasta. Vale. ¿Mm? Sale y ahora bam, bam, bam. El guanciale, en este caso, ya que lo hemos cortado, os explico. Veis que ya está lleno de grasa, ¿no? Este sí. No necesita nada. O sea, me quieres decir de aceite, ¿no? Para preparar, nada. Cantidad de huevo que vamos a poner en una carbonara, por cada persona. No se va, no se pone nada, ya lo sabe que no, no se pone. No. Eso lo sabía. Entonces, que lo sabía. Te explico cómo va la cosa. Se pone un huevo entero, más una sola yema de huevo, ¿vale? Un huevo entero y una yema. Perfecto. Ok, mirando bien. Un huevo entero y una yema, ¿vale? Perfecto. Perfecto, perfectísimo. Poi, luego. El pecorino. El pecorino, queso de oveja romano. Romano del consorcio de Roma, ¿vale? Le cortamos un trocito. Marco. Va. Raya. Tú que a microplane ten cuidado. Chicos, lo que huele este pecorino. Este sí lo conocía ya, pero la diferencia entre utilizar un queso, ¿no? Ya rayado que se encuentra en los supermercados, de esos feos que encuentras en esas bolsitas que dices, madre mía, qué color raro tiene ese queso, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto queso? ¿Cuánto os gusta el queso? Madre mía, una locura. Así está bien. Luego le ponemos aunque
una buena, dos buenas cucharas de pecorino. Ah, rallado, sí, un pelín más, aquí el toque del chef. Ponemos sal, pizca de sol, un poquito. Y pimienta. No hay que pasarse con la sal, por favor, porque... Pero con la pimienta, salado, no, con la pimienta podéis pasar, Ya va a estar salado el guanciale, ¿no? El guanciale muy sabroso. Muy sabroso. Entonces, ahí vamos mezclando. Se va batiendo, batiendo... Mezcladita, mezclar muy bien. Aquí ya hasta ahí yo puedo hacerlo. Estamos listos. Vale. Sartén caliente, directamente guanciale. Guanciale, tiramos el guanciale. Ahí, nuestra pincita. Pincita. El agua está para hervir. Una con una vale, ¿no? O sea, con una lámina para dos personas. No, una persona. Para una persona sola. Aquí la dose es para una persona. Aquí para una persona. Si somos dos, ¿cuántos huevos? Ahora, yo suelo ponerlo así. Siempre pongo un oro entero y luego voy añadiendo yema por cada persona. Por cada persona. Claro, pero luego de va un huevo entero. Un huevo está entero bien. Y luego si somos tres yemas. Tres yemas. A lo mejor se puede poner dos huevos enteros, dos yemas, ¿sabes? Esto luego lo vais, yo te voy a dar indicativamente. ¿Por qué se pone el huevo entero? Esto porque ayuda a hacer más cremosa la pasta, ¿no? Vale, un huevo entero y pues luego la yema. Si ponemos demasiado huevo entero va a hacer demasiada salsa, ¿vale? Sí, se transforma ahí en una tortilla de pasta, ¿no? Exactamente, bravo. Una tortilla de pasta. Es lo que me sale a mí, una tortilla de pasta. Ok, ahora, el guanciale está... Poco a poco va, en 30 segundos, ahora ponemos la pastita. Súper rápido, vamos. Súper rápido. ¡Qué pasada! ¿Qué pasta nos recomiendas? Los espagueti, ¿no? Para sí. La carbonara. Hoy justo me iban a preguntar, ¿no? Fue una entrevista esta mañana, donde me se estaba preguntando por qué hay la pasta larga o la pasta corta por cada salsa. Principalmente yo creo que es una cuestión que en Italia era como la hacía la cocina de la nonna, ¿no? No estábamos acostumbrados a que... Pero yo creo que en cada parte de Italia hay, por ejemplo, estamos hablando del sur de Italia, ahí se come mucho más, hay mucha más pasta seca que en el norte, porque la pasta se podía secar al sol bien, mientras en el norte hay poca luz, entonces se llama más la fresca si al día. Luz no ha llegado. Claro. Sea... Entonces por un poco... Poi luego se pone algo que el amor que pone el matrimonio, el conjunto de dos pastas, el Romeo y Julieta, la carbonara no se puede romper, hay que ponerla, hay que comerla con un buen espagueti. Con unos espaguetis, o sea, ¿quién utiliza otra pasta? ¿Qué le hacéis a los que lo hacen mal? ¿Le disparamos? Hemos visto... Chicos, nada de nata. Nada de nata, nada. Sí, no, pero al final ahora el dicho es esto, pero sin nata, pero a lo mejor le pongo el champiñón de sí, nata. Sí, sí, pero luego... Bueno, vamos a poner la pasta, pasta. La pasta fresca, que casi estamos listos con... Un espagueto, bueno, a segunda de pasta fresca, tarda un pocos minutos. Sí, tener cuidado siempre al guanciale. Entonces, que se haga bien, ¿no? Que hierva un poquito, ¿no? Vamos, que se sofría clic, clic, clic. Clic, 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 solo yo comando. Cloc, 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 clic, clic, clic. Bueno, cuando cocináis pastas en casa y la vais a descubrir, calculamos siempre esto, que es una parte importante, es dejar un poquito siempre del agua de cocción. El agua de cocción es donde se queda la mayoría de los almidón. Ya no lo tiro, desde que me lo dijiste la otra semana, ya no... Bueno. Aquí ya estamos listos, ¿vale? Para hacer que la nuestra carbonara siga. O sea, chicos, con unos huevos, todo lo que hemos, bueno, que ha sacado y que podéis hacer. Bueno, la pasta dentro. La pasta dentro. ¡Ole! ¡Mamma mia! Y ce la tenemos ya, ¿vale? Madre mía, qué rapidez. No agua de cocción, una cuchita. Vale. Un poquito de agua, o sea que puede ir también con el aceite al final que saca fuera. No hay claro, no, la grasa del guanciale es fundamental por el plato, por la buena salida del plato. No hay que tirar en absoluto, ¿vale? Ahora que está bien calientito, ¿qué pinta tiene esto? Yo siempre hago más pimienta negra. Más de pimienta. Apagar bien fuego, ¿vale? Porque sí. esta es la parte donde... Podéis, es muy peligroso mantener el fuego encendido. Vamos siempre a apagar todo y dejarlo en la sartén, que no pasa nada, un momento mira, más. Con el agua de cocción de la pasta le ponemos un poquito en el huevo, así.
Che, il trucco dell'almendruco. Che aiuta, vale? E nada. Voilà. O sea, que fuego apagado y huevo para adentro. Huevo para adentro. Y ahora, un poco segundo, ya la tenemos bien cremosita. Que nada de nata, nada de champiñones, mira, nada de... Mira. Madre mía. Es que te da hambre solo a verla, la verdad. Prometo que me está dando hambre. Y así la vamos teniendo, ¿vale? Bien, bien cremosita. Increíble. Si veis que propio le podéis dar un toquito de llama, pero están teniendo si muy vemos cuidado. Que es muy líquida, sí. Le damos un... Pero mira, aquí porque estamos cocinando en una inducción, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, ¿ves cómo va? Se va reprendiendo rapidísimo. Entonces, aquí ya la tenemos, la pasta está lista, mira qué crema. Increíble. Madre mía. Entonces, ¡ay, qué bonito! Otra vez este, me encanta. Es precioso. Poner en nuestro platito. Estamos listos, preparado. ¡Viva l'Italia! ¡Viva l'Italia! ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Di que sí! Mira, aquí te pongo también, aunque parecen más franceses que... Recoger italianos. Bien, toda la sartén. Mira qué bonito, qué pinta, Madre mía. La carbonara, acuérdate siempre esto. Sí. Los ingredientes son, de verdad, son tres, Sí, sí. O sea, guanciale, huevo y pasta. Y pecorino. Pecorino. Bueno, le vamos añadiendo el toque de pecorino encima. Así. Y ahora, más. ¡Ay, más pimienta! Me encanta. Señor. Y hemos llegado chicos, a la carbonara. Tres platos. Uno, dos, tres. Pa, falta un pequeño detalle en la dulce, crema. ¿No? Que ahora se ha enfriado bien. Vale, suflete y azúcar. Y azúcar. Si esto no lo tengo en casa. Si este no lo tengo en casa. Si esto no lo tienes en casa, te vas a un estanco y te lo compras. No, pero yo creo que aquí en España, creo que casi mundo... Sí, a ver, que se puede encontrar uno de esos. Ponemos azúcar morato por encima. Azúcar moreno ahí. Azúcar moreno. Voilà. Azúcar moreno por encima, así se lo enseñamos. Y ahora la vamos a quemar, ¿no? Wow. Cuantos más os gusta quemarte, la podéis quemar. Claro. Más lo puedes quemar. ¿Qué más puede querer, Marco? No, la verdad es que nada. La verdad es que nada. Chicos, tres platos y hemos tardado, no sé, 15 minutos como mucho. Creo que menos. Pero de todas formas, aquí lo tenemos. Por entrantes, un pequeño cóctel de langostinos, cocido, con la nuestra salsa rosa un poquito picante con kimchi y un poco de lechuga cogollo. Plato principal, la nuestra carbonara, la verdadera carbonara, ¿vale? La verdadera carbonara. Hecha por Davide Bonato, chicos, os ha hecho una carbonara Davide Bonato. Qué placer, qué honor. El gran final es nuestra crema bruciata agli amaretti, o creme brûlée, o crema catalana al sabor de amaretto. Marco, ha sido fantástico. Yo creo que hemos visto, estamos poco a poco sacando... Preparación básica, sencilla, para que en vuestra casa empecéis a cocinar verdadero, porque al final hemos cocinado estas cosas. Sí, y de verdad, se tarda más de 15 minutos, si se puede hacer, ¿vale? Has creado algo con nada, de verdad, chicos, lo habéis visto, os escribiré en descripción, como siempre, pero nada, huevos, un poco de guanciale, un poco de queso, y o sea, un poco de pimienta, chicos, bueno, sal, claramente, pero de verdad, cosas que tiene todo el mundo, a ver, las gambas que se pueden comprar. Indicarnos un producto y nosotros vamos a prepararnos un pequeño menú. ¿Y qué estáis esperando? ¡Aún no os habéis suscrito! Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicos. Chao, Marco. Gracias.